Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, pues ya entramos en marzo. Ya, pues este año va avanzando, ¿no? Como todos los años, se van rapidísimo y así es que hay que seguirle trabajando en este asunto. Y aquí estamos en Oaxaca, en La Mira, ustedes ya indiscutiblemente ya la están viendo allá en cámara. Hoy tenemos la presencia, aparte de una mujer hermosa físicamente, bella interiormente, trabajadora, inteligente y tiene un cargo que... muy sensible, pero ya platicaremos con ella. Mientras tanto, permítanme, como siempre, como todos los lunes que estamos con ustedes, acá las tres plataformas informativas, darle la bienvenida a mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx. Hermano. Gracias, como siempre. Es un honor y un gusto, y sobre todo contar con su presencia. Y de la misma manera, como siempre, aquí junto con su servidor, mi querido hermano, amigo y maestro, Alfredo Martínez de Aguilar, de Mujeres, junto con Benditas Mujeres. Benditas Mujeres, por supuesto, suscribimos total y plenamente esa expresión. Bienvenida, licenciada. Y, pues bueno, aquí su servidor de Editorial Corporativo de Comunicación, con SMC Noticias México, Radio Superación. Y bueno, hoy les tengo una buena noticia. A partir de este programa, nos estamos también viendo en XHCTV, de Tegucigalpa, Honduras. Allí un saludo a nuestra amiga Celeste Andino, con quien ya llevamos algunos años de representatividad de SBC, pero a partir de este programa estamos en XHCTV de Tegucigalpa, Honduras, el canal número uno allí en Honduras. Y pues hoy me doy, como su servidor lo dice, me doy el agasajo, el honor y la alegría de darle la más cordial bienvenida a la licenciada Karina Arón, quien tiene un cargo muy especial que obviamente ahorita les va a comentar de qué se trata, porque para mucha ciudadanía, pues a lo mejor es un cargo de que pues sí, no, pues qué bueno que le invitó el gobernador, ¿no? Porque muchos desconocen de qué se trata un secretariado ejecutivo, una secretaría de seguridad pública, que para la ciudadanía es cuidar al ciudadano, protegerlo. Y pues dicen, pues secretaria ejecutiva, pues ha de estar sentadita nada más, ¿no? Le doy la bienvenida, licenciada. Qué placer, un honor y en verdad, qué cargo, ¿eh? Extremadamente sencillo. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias. Primero agradecerles a los tres que podamos estar juntos hoy. Gracias por invitarme. A quienes nos ven, nos escuchan también, un fuerte abrazo. Y sí, qué cargo. Fíjate que a propósito... soy la única secretaria ejecutiva del país mujer. ¿Sí? Sí, todos mis compañeros son hombres. Un privilegio y un gran compromiso. Es un gran compromiso que desde luego lo tengo en cuenta, porque aparte de la tarea que ya representa el estar al frente de un secretariado como este, aparte de toda esa responsabilidad, y que además es uno de los temas que más exige la ciudadanía, es el más exigido, pues implica también otro reto, ¿no? Desde la perspectiva femenina, que toda mujer claro, tiene, claro, ¿no? De género, claro. El cargo del hogar, el cargo de la profesión y del trabajo. No, y se han de preguntar, perdón, ya que me interrumpas, secretaria, se han de preguntar, como decía yo en el inicio, bueno, ¿qué es la Secretaría Ejecutiva de una Secretaría dedicada a la Seguridad Pública?
porque es cierto, hemos recibido, no de ahorita, desde hace un tiempo, eso es, ¿y qué hacen? ¿No? ¿Qué no para eso hay lo que dicen? ¿No? ¿Qué no para eso están los policías? ¿Qué no para eso están las secretarias? Pues para la secretaria. Sí. Que sería interesante, Cari. Sí, perdón, antes de continuar, yo le pido por ahí a nuestro asistente técnico, Sergio, que me prenda las luces porque se me pasó, para que tengamos una mejor percepción. Por favor, perdón. Qué bueno que me preguntas eso, porque comúnmente nos confunden con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Que es algo totalmente distinto. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene su propia responsabilidad de garantizar la seguridad y paz de las y los ciudadanos. En el caso del secretariado, una primera función que tenemos es implementar los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad. Es decir, lo que acuerda el Consejo Nacional, nosotros lo tenemos que aterrizar a Oaxaca a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el cual es mi responsabilidad que se instale y que además funcione y que además pues le rinda resultados a la ciudadanía oaxaqueña. Que es, apoyo y gobierno, que es lo que todos queremos, es lo que demandamos. Entonces, a partir de esto, el secretariado, además de cumplir con estas ordenanzas, con estas obligaciones que tenemos de implementar lo del Consejo Nacional de Seguridad, también nos toca ejecutar esos recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que no es cosa menor, porque no hay dinero que nos alcance para fortalecer a las instituciones en materia de seguridad pública. ¿A qué instituciones? Pues nada más y nada menos que a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Y a las 570 corporaciones municipales. Y las policías municipales también tienen sus propias carencias y sus propias necesidades. Entonces, cuando su servidora revisa la situación en la que nos encontramos, pues lo primerito que dije, ¿qué vamos a hacer? ¿No? A partir de todo esto que estamos recibiendo, pues es la instalación del consejo. Es lo que nos va a mandatar. En las dos primeras semanas de diciembre instalamos el Consejo Estatal. Ya está instalado. Ya estamos trabajando el diagnóstico del Estado. ¿Cuántos integran el Consejo? Bueno, el Consejo está presidido por el señor Gerardo. Yo soy la secretaria técnica, secretaria ejecutiva, que le da el seguimiento, pero está el fiscal general del Estado, el secretario de Seguridad, el comisionado. Nos acompañan algunos presidentes municipales, los de mayor población, desde luego, Tuxtepec, Oaxaca de Juárez, Cuajuapa, Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitán. ¿Y hay alguna representación de la sociedad civil? De la sociedad civil no, pero hay consejos de participación ciudadana con los que tenemos que trabajar, y es muy importante hacerlo, porque tienen una visión muy distinta a la de las autoridades. Por supuesto. Y la interacción es importantísima para la toma de acciones y decisiones. Entonces, sí, desde luego hay consejos de participación ciudadana que trabajan de la mano de nosotros y de la Secretaría de Seguridad. ¿Y esos consejos de participación ciudadana, quién los convoca y cómo se integran? Así es. Los convoca el Secretariado Ejecutivo. O sea, ustedes. Así es. De la mano con la Secretaría de Seguridad. Entonces, lo que hacemos es invitarlos a trabajar y no solamente a trabajar. Y ya hay aquí en la ciudad de Oaxaca ya. Hay instalado dos consejos, hay dos. ¿Puede haber varios? Puede haber varios, puede haber más, porque se trata de cómo se organiza la ciudadanía. Aquí es muy importante hacer un llamado a la ciudadanía que participen. Muchas veces el tema de seguridad nos atemoriza, nos da miedo, tan solo ser testigo, ¿no? Ya nos implica una responsabilidad que nadie quiere asumir. Ahora, formar un consejo, pues también creemos que nos va a implicar alguna represalia o alguna situación de peligrosidad. De riesgo. O de riesgo. Y no es así, porque esto, que nos organicemos como sociedad, es positivo, porque podemos precisamente evitar la comisión de un delito, rescatar un espacio público. Prevenir la comisión de delitos. Prevenirlo y señalarle a la autoridad dónde podemos tener un área de oportunidad para ejercer una acción. Entonces, desde luego que en materia de seguridad siempre es bienvenida la participación ciudadana y además es prioritaria.
es prioritaria. Secretaria, como abogados sabemos que el origen de ese temor y de ese riesgo para contribuir con el gobierno en turno en la prevención de los delitos tiene su origen en gran medida en la pérdida de confianza y credibilidad en las propias autoridades, que aunque resulte incómodo, pues es una realidad. Sí, tocaste un tema importantísimo. Tenemos que devolverle esa credibilidad a la ciudadanía, porque el hecho de que haya impunidad, el hecho de que no haya justicia en algunos temas, genera ese desinterés e inclusive esa falta de credibilidad, como lo dijiste, y de confianza. Confiar en nuestras instituciones. ¿Por qué no confío? Porque cuando fui no me atendieron como tenía que ser. Porque cuando fui me dijeron regrésese a su casa, no hay ningún problema, al rato le hablamos y nunca me llamaron. Porque cuando fui me dijeron véngase otro día. O fui, me tomaron mi declaración y no sucedió absolutamente nada. Entonces, pues eso hace que no queramos ir a perder el tiempo, que no queramos ir a dejar nuestras horas muy valiosas que podemos implementar en nuestro trabajo, en nuestra familia, no sé. Y bueno, ahora es lo que buscamos. Claro. Que precisamente este nuevo gobierno es lo que quiere. Decirle a la ciudadanía que aquí nos tiene como instituciones, que estamos trabajando, que falta mucho por hacer porque estamos conscientes. Totalmente. Del gran reto que implica la seguridad, pero que estamos trabajando todos los días para que ir quitando esa situación que tenemos la ciudadanía de que, pues, ¿para qué voy si ni hacen nada, no? Sí. Desafortunadamente, porque sí, sigue existiendo, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que luego nos encontramos con infractores que cuando tú revisas, porque los hay, nos hemos encontrado fenómenos de personas que más de 150 veces fueron puestas a disposición y pero que creen que salieron porque no había denuncia. Exacto. Porque no nos presentamos a ratificar la denuncia, a decir que él fue, porque dije, pues ya me robó mi celular y no va a pasar nada, y ¿para qué? Uh-huh. Entonces salen y se salen riendo de las autoridades. Totalmente. Y entonces la puerta giratoria no la logras controlar. Así es. Por eso la importancia de que los ciudadanos, de verdad, por mínimo que sea el objeto de un robo o por mínimo que ustedes consideren que no es importante, sí es importante. Claro. La unidad de medidas cautelares valora las denuncias o las demandas que ha tenido esta persona, su conducta en la sociedad, cómo su peligrosidad incluso, ¿no? El riesgo en que se pueda fugar si se trata de alguna comisión de un delito de alto impacto, y tenemos que contribuir de verdad, porque si no van a seguir entrando y van a seguir saliendo. Sí. Entrando. Agarran de hotel, digo, yo lo viví hace unos años que cierto gobernador mandó a descansar unas vacaciones, más de 50 entraban, llegaban, ¿no? Y están 2-3 días a descansar un rato a la penitenciaría y ya salían, ¿no? Y ya, nos vemos la otra semana a Berlín. O sea, incluso ya lo saben, ¿no? Ahí estaba muy conocido la famosa 18, la 18 era precisamente de lo que le llamamos allá dentro de los malillas, que son los que entran y salen. Algunos hasta traen el amparo en la bolsa, sí, para confundir y retardar la acción de la justicia. No, y luego llegaban hasta el grado de la misma situación de la autoridad, la misma guardia interna, todo eso, ¿no? Porque a veces les preguntaba yo, oye, dice, es que tienen que salir porque viene la etapa fuerte, Guelaguetza, Semana Santa, las temporadas altas de turismo. Tiene que cambiar, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho precisamente que la ciudadanía haya perdido la confianza, ¿no? Sí, sí. Y como dice esta secretaria, o sea, sí es cierto, es un trabajo que tiene y que tiene usted que bastante sensible, ¿no? Muy grande. Y en eso, pues vamos a seguir trabajando, tenemos pocos días de estar ya en esta nueva etapa con nuestro gobernador Salomón. Ya 3 meses. Ya vamos a punto para de cumplir los primeros 100 días.
vamos a los 100 días y cuando vamos a hacer el recuento, van a escuchar ustedes el corte de caja. El corte de caja. ¿Y qué tal, encontró usted su secretaría, Karina? Bueno, pues. ¿O nos dejamos en una sonrisa? No. Definitivamente hay cosas que se hicieron, hay cosas que se dejaron de hacer. Sí, por lo menos le dejaron una lamparita. Hay cosas que hay que mejorar. Hay retos enormes que tiene Oaxaca en materia de seguridad. Sí estamos muy atrasados cuando nos comparamos con otras entidades. ¿A qué voy? A que te pongo un ejemplo. Los estados con los que colindamos tienen ya implementados desde hace más de 2 años o 3 su C5. ¿No? Chiapas tiene 2, así incluso. ¿Y para qué sirve el C5? Porque nos preguntaban, pues sirve para generar inteligencia, para actuar con estrategia, para no responder con violencia a la violencia, sino precisamente con un tratamiento distinto. Y Oaxaca estamos todavía trabajando con un C4, pero la buena noticia es que ya estamos nosotros. O sea, ayer hizo el anuncio el gobernador. Ayer lo dijo el gobernador. Nosotros ya estamos listos para avanzar al C5 y ya estamos iniciando los trabajos. Entonces, antes de que termine el año, vamos a tener esa gran obra y yo quiero compararla con algo muy importante que nos va a poner a la vanguardia de la inteligencia con nuestros estados colindantes en problemáticas muy claras que tenemos en las fronteras interestatales. Así es. Entonces, y lo importante es que en el C5 sí llegue verdaderamente cuestiones de verdadera inteligencia, ¿no? Porque a veces se han convertido, digo, el C4 se supone, y porque visité parte del C4, de que había gente que dices, ay, ¿verdad? ¿No? Y bueno, pues como que a veces uno sabía más que los del C4, ¿no? Así es de que es muy buena el anuncio, la ciudadanía se va a sentir más confiada, pero ¿cuál es importante, Karina? Que le estemos dando a conocer a la ciudadanía esos pasos. Porque para la ciudad dice el C5, ajá, sí, y... No, y luego nos preguntan, ¿y qué es eso? Exacto, obligado de entrada. ¿Qué es un restaurante o un disco? Sí, exacto. No, pues es un centro especializado de comando, control, comunicación, donde de contacto con la ciudadanía, de cómputo, donde vamos a tener inteligencia para ayudarles, por ejemplo, en un caso muy concreto, en un robo de vehículo. ¿Por qué ha tenido éxito la Ciudad de México? Porque tienen cámaras instaladas muy cerca. Una amplia red donde si te roban un vehículo, te le das seguimiento y sabes en qué calle está y por dónde está y cómo llegar más rápido y cómo recuperar un vehículo más rápido. Para eso nos sirve. Pero además incorporando la red de videovigilancia de los particulares, que eso ayuda en mucho y genera confianza y credibilidad. Frecuentemente, ¿no? Cada semana nos enteramos de las reuniones de la mesa de seguridad. Y como decía Cornelio, la gente se pregunta, ¿y? ¿No? Por favor, comente a nuestros televidentes de las 3 plataformas aliadas que participamos en Oaxaca en la Mira, ¿qué se hace en la mesa de seguridad y quiénes participan? Claro. Porque nos enteramos que participa el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y... Sí, esta estrategia forma parte de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad de nuestro gobierno de México. Es una estrategia implementada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que todas las mañanas la Mesa de Seguridad Nacional que él encabeza, porque lo hace religiosamente a las 6 de la mañana, todos los días de lunes a viernes. Antes de la mañanera. Antes, con su gabinete de seguridad, pues revisan toda la situación del país, qué hubo en los 32 estados, qué acciones van a tomar, le dan parte de los asuntos más novedosos con mayor atención, donde se tiene que tomar ciertas determinaciones y desde luego que el presidente toma sus decisiones ahí y se implementan acciones. Es la misma réplica a nivel estado, solo que a nivel estatal la encabeza el gobernador, pero participan ambas fiscalías, la del estado, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, que era lo que antes se denominaba como CISEN, la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, la Sedena, desde luego, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobierno, el Secretario de Seguridad del Estado,
su servidora también participa. Participan también los coordinadores de paz, que es una nueva figura de nuestro gobierno, que es lo que antes eran los delegados de SEGAR, ¿no? Del gobierno del estado. Y bueno, también dentro de la mesa participan algunos funcionarios o funcionarias que tengan que ver con cierta problemática y en algunos casos hasta la sociedad civil. Sí, claro. Entonces, de la Defensoría de los Derechos Humanos, cuando así se requiera, y también hay un orden del día, también desde luego que se revisa aquí, a diferencia del país, pues los 570 municipios, cómo está la situación de las regiones, la situación de movilidad, los posibles riesgos, qué acciones se deben de tomar en términos de delitos de alto impacto. Vamos revisando los delitos de alto impacto y lo más importante, no solo es compartirnos información o dar los partes informativos, claro, sino tomar decisiones, y se toman y se implementan y se evalúan. Y se toman acciones, ¿no, Karina? Y se toman acciones. Porque sí, para la ciudadanía es, ven, dicen, no, ¿y qué hacen ahí? ¿Qué hacen en las mesas de seguridad? Ah, pues es estadística, nos están diciendo cuántos mataron, cuántos los robaron. Ah, pues mucho gusto, ¿no? La próxima semana van a aumentar los numeritos. Sí, no, es distinto. Es una acción de prevención y tomar decisiones de acciones que nos permitan precisamente evitar que sigan ocurriendo ciertas situaciones. La verdad es que Oaxaca sorprende todos los días en términos positivos y en términos de la gran oportunidad que tenemos para decirle al mundo lo que es Oaxaca en materia de cultura, de deporte, de comida, de turismo. Tenemos un estado tan bello, tan completo, tan rico, que este tema de la seguridad y la gobernabilidad se tornan muy importantes para hacer que la gente viva feliz en nuestra entidad, disfrute sus cosas, viva en paz. Y nos visiten nacionales y extranjeros. Sigan prefiriendo Oaxaca por encima de cualquier entidad. Y por eso estamos trabajando todos los días en esas mesas. Y también, aparte de esa mesa estatal, trabajan 15 mesas regionales en todo el estado, con sus pares, los presidentes municipales, con el encargado de la seguridad de la policía estatal en ese punto, el encargado de la Guardia Nacional, si hay Marina Marina, si hay Sedena Sedena, y esas reuniones se hacen en los cuarteles de la Guardia Nacional o de la Sedena, y también pueden participar algunos colectivos o ciudadanos que lo requieran, y también se les escucha y también se toman decisiones a nivel regional. Un amplio trabajo, ¿no? Un amplio trabajo, Karina. Hablar de seguridad, hablar del trabajo que realiza Secretaría, no nos alcanzaría nada más este programa, sino muchos más. Está abierto el espacio, sabemos de sus compromisos, por eso es de que hoy estaremos poco tiempo con usted, porque hay que seguirle hablando a la ciudadanía de esta importancia que tiene lo que está usted haciendo, porque para muchos también se han de preguntar en la ciudadanía, bueno, y una mujer, pues, ¿qué hace en unas cuestiones de seguridad, no? ¿Por qué? Porque hay este tenor desafortunado a veces en algunos sectores de que, pues, como la mujer es débil, que están totalmente equivocados, ¿no? Porque la mujer en el sexo débil... El verdadero sexo débil bueno son ustedes. Nos ha dado las grandes lecciones de que el verdadero sexo débil somos nosotros, ¿no? Y ahí está Raúl. Hermano, me permiten. A ver, primero... Ya lo comentó usted al principio, perdón, un poco antes, fue un afectado, pero ya lo comentó al principio, que es la única secretaria en este contexto a nivel nacional. Sí. Y la verdad es que eso es digno de reconocerse. Y yo creo que el hecho de que usted esté al frente de este organismo tiene un significado especial, o lo que aquí todos estaban comentando, Cornelio y Alfredo, de lo que significa el hecho de que una mujer lo presida, creo que va acorde con los nuevos tiempos, porque son los tiempos de la mujer, y es un reconocimiento sin duda a las enormes capacidades y al talento de la mujer en general, y que evidentemente en casos concretos pues se hace evidente como
Eso creo que no está en discusión. Segundo, sí creo que independientemente de todo lo que ya nos comentó, sí hay cierta confusión en términos de cuál es realmente la función de lo que usted tiene a su cargo. Yo asumiría, por lo que ha comentado, por un lado, que les toca instrumentar políticas públicas nacionales en materia de seguridad. Entiendo que también administrar y aplicar recursos, ¿sí? Y tercero, que creo que también debe ser muy importante, o es muy importante, participar en el diseño de proyectos y programas y estructuras para combatir la delincuencia. Así es. En materia de prevención. De prevención. Sobre todo evitar el delito. De evitar. Uh-huh. Y esos serían, diríamos, los grandes rubros que tiene a su cargo. Y bueno, sin duda es un gran reto, porque generalmente los recursos no alcanzan, ¿no? Luego existen muchos intereses creados, ya me imagino los intereses a los que debe estar usted enfrentándose. Pisando callos. Sí, sí. Y las visiones diferentes que existen incluso en un mismo gobierno, que no deben asustar porque se da, es parte de la condición humana, que cada funcionario tenga sus propias visiones para encarar un tema, un problema. Y bueno, pues sí, es un gran reto, y en su caso es todavía mayor, porque yo, mi impresión que yo tenía del órgano era muy difusa. Digo con respeto, yo veía más a su anterior encargado, su antecesor, sí. Haciendo tequio en la universidad, sembrando árboles, cosas de ese tipo, ¿no? Sociales. Sociales, correctas, pues, además. Pero creo que ojalá se vaya al fondo de los temas. Porque si bien usted comenta, y es correcto porque tiene que, es su función, comenta que hay avances positivos en el contexto de la seguridad, la realidad que estamos viviendo en Oaxaca es compleja, por no decir que contradice, para no entrar en un debate que creo que no es el momento, pero sí, pues la delincuencia está actuando. Todos los días vemos que hay feminicidios, que hay ejecuciones, que hay violencia, que etcétera. Entonces, pues lo menos que podemos desear es que el tiempo alcance para poder diseñar una política de seguridad que realmente contextualice y haga valer lo que usted acaba de comentar, que eso no está en tela de juicio ni de duda, el enorme talento y la riqueza cultural, histórica, turística, en todos los sentidos de Oaxaca. Sí, claro. Y qué bueno que me comentas esto, porque cuando recibimos el secretariado, nos pusimos a revisar un área muy importante que también tenemos como secretariado ejecutivo y que forma parte del proceso de certificación de policías. Este proceso lo compartimos con la Secretaría de Seguridad, pero cuando yo recibo y veo cuántas policías municipales teníamos certificadas, pues me di cuenta que ahí estaba una problemática muy grave que tenemos en Oaxaca. Digo, ya tener 570 municipios implica un reto, pero revisarlos y ver que de los 150 que se rigen bajo el sistema de partidos políticos, solo 108 no tenían policía certificada, a pesar de ser municipios con muchos habitantes, pues ya te estaba mandando un mensaje de que esto necesitaba ser tomado con emergencia desde que llegamos. Y no nos tardamos. Inmediatamente me puse a trabajar, a revisar cuál era la causa por la que los presidentes municipales no avanzaban en la certificación de sus policías. Pues cuando vi los altos costos que tenían que pagar por certificar un policía, pues se lo compartí al gobernador y también le compartí la posibilidad
de cómo pudiéramos hacer que esto no fuera un dique, no fuera un impedimento para las autoridades municipales. Y dijo, adelante, vamos a aportar nosotros como Estado también para que si les costaba 47 mil certificar un policía, ahora les cueste 3 mil o 5 mil. ¿Sí? Ese es lo que nos cuesta certificar a un policía, uno solo, y es un proceso más largo, de 6 a 9 meses. Entonces, imagínate las autoridades con los presupuestos que tienen, pues no todos podían, entonces logramos este acuerdo y por eso el gobernador decidió dar una aportación mayor a lo que obligatoriamente tendría que dar, ¿no? De un 25% que tenía que aportar, él decidió aportar 40% para que hubiera precisamente este dinero y que esos 108 municipios que se rigen bajo el sistema de apoyo político, pues ya avancen con su policía certificada. Y bueno, aparte tenemos el reto de los municipios del sistema normativo indígena, que son más y que están trabajando con topiles. Claro. Que tienen su propia estructura. Que tienen su a veces más eficaz, a veces con mejores resultados. Exacto. Que bueno, las regiones con mayor seguridad a nivel nacional, de las 266 regiones que en materia de seguridad se divide el país, siempre Ixtlán está arriba. Sí. En la 266. Sí. A mucho orgullo para quienes somos zapotecos. Para los serranos. No, hombre, así es. ¿Por qué cobrar la certificación? Porque implica insumos, sobre todo en la primera fase, que es control y confianza. ¿Pero a quién se le paga eso? Al gobierno del estado. Hay un costo que tú pagas. Hay aranceles. Ajá. Y incluso, pues son exámenes de control que toda persona que trabaja en seguridad pública tiene que cumplirlo. Entre otros, el antidoping. Si tú no pasas, no estás apto para poder ejercer la función física, psicológicamente, socioeconómicamente. Inclusive te hacen un examen socioeconómico, toxicológico, te revisan tu condición física, la prueba que te hacen del polígrafo para ver si eres una persona que miente o que tienes alguna relación con la delincuencia organizada, en fin, y eso implica insumos, implica gastos. Bueno, claro. Ahí nosotros como gobierno del estado estamos haciendo economía de que solo paguen el 50%. Y ya luego la capacitación de por sí, pues el adiestramiento, un policía de por sí es complicado que puedas aprender a usar un arma. Sí, claro. Entonces te tienen que adiestrar para usar el arma, te tienen que adiestrar para manejar un vehículo, te tienen que adiestrar para el uso de la fuerza, que eso es algo que la ciudadanía exige, para evitar los protocolos de actuación, evitar la violación a los derechos humanos. Y esto es un proceso que no se aprende de un día para otro. Claro. Entonces, tiene que pasar dos fases o tres. Pongámosle el sabor a la charla, porque sí, también nuestros televidentes lo exigen, ¿no? A pesar de estos esfuerzos públicos, ¿qué está fallando desde las mesas de seguridad o en las acciones para abatir sobre todo la violencia contra las mujeres? Estamos ranqueados en los primeros lugares de asesinatos y de feminicidios y desapariciones, y esto es muy preocupante, y debe serlo doblemente para la única mujer del Secretariado en Seguridad Pública a nivel nacional. Pues fíjate que lamentablemente están sucediendo este tipo de delitos que a todos como sociedad nos duele, más los feminicidios. Claro. No hay alguien aquí que no tenga una mujer en casa, no aprecie y valore a nuestras mujeres. De entrada, nuestras madres, gracias a las cuales estamos en el mundo. Madres, hijas, hermanas, ¿no? Y lógico que la máxima expresión de la violencia hacia ellas es precisamente ese, quitarles la vida. La diferencia, ¿qué estamos haciendo como gobierno? Porque como gobierno no estamos cruzados de brazos, estamos trabajando. Cuando hacemos el comparativo, ustedes pueden ver de este mes, de enero a febrero, que ha aumentado el número de detenciones, es decir, la impunidad no está siendo constante, hay mayor detenciones, hemos llegado al 100% de comparación entre enero y febrero, de detenciones,
de personas que han cometido feminicidios u homicidios están ahí y están detenidos. ¿Qué tenemos que trabajar todos en nuestro conjunto? No solamente el gobierno, sino la sociedad civil, en evitar que estos delitos claro. ocurran, en prevenirlos, en revisar la causa, origen de la violencia y trabajar en serio con los programas de prevención para que este tipo de situaciones pues no lleguen a lastimarnos tan duro claro. como estos delitos que nos laceran, que nos lastiman, como el secuestro, como los homicidios, como las violaciones a los menores de edad. Entonces, hay mucho que hacer como sociedad. Los valores tenemos que seguir fomentando. Yo te he leído en algunas veces y coincido contigo que tenemos que seguir fomentando valores, que tenemos que seguir yendo a las escuelas a trabajar con estas generaciones que vienen, niños, adolescentes, jóvenes, para que ellos precisamente pues nos ayuden a seguir evitando los vacíos que como seres humanos tenemos y que muchas veces nos hacen caer en el consumo de algunas sustancias que nos llevan precisamente a la comisión de estos delitos en muchas ocasiones. Definitivo. Con apoyo en expertos, documentado el alto consumo masivo, sobre todo de la droga Cristal, que es un factor determinante en el surgimiento de la violencia contra las mujeres de manera especial. Prueba de ello, el padre que mató a sus hijos, a sus hijas a batazos en el fraccionamiento Orquídeas, ¿no? Entonces, hay incluso publicada en redes sociales la fotografía del probable distribuidor de droga que le vendió Cristal a este señor. Digo, ¿qué se está haciendo también en ese rubro de prevención y combate al consumo de drogas? Sí, se está trabajando. El tema de adicciones es un tema que lo está llevando la Secretaría de Salud. Es un tema que aparte de la Dirección de Prevención de la Secretaría de Seguridad con los programas de Escuela Segura, Escuela para Padres, ahora el de Ronda, que se acaba de implementar, y muchos más. Aparte, el programa de prevención de adicciones lo está implementando la Secretaría de Salud. Pero es un tema transversal. Es transversal. Que nos involucra a todos. A todos. ¿A qué voy? Estamos viendo cosas que jamás habíamos visto en Oaxaca. Hijos matando a padres. Sí. Padres matando a hijos. Niños descuartizados. Matando hermanos. Y esto, desde luego, que va asociado no solamente al consumo de drogas, va asociado también al consumo de alcohol. Sí, claro. Inclusive los sábados por la tarde y los viernes por la noche es donde más nos aumenta este tipo de delitos, porque pues hasta ahí hemos llegado ¿sí? como humanos, al excesivo consumo de este tipo de sustancias que no nos ayudan en nada y que como sociedad pues tenemos que este reto aquí enfrente como gobierno más, pues para poder dar las soluciones que necesitamos implementar. Y que se logre algo, ¿no, secretaria? Sí. Carina, como decía yo hace un momento, desafortunadamente el tiempo en el ámbito digital siempre es nuestro peor enemigo, ya es cuestión de terminar. Y en Oaxaca en la Mira siempre concluimos nuestro espacio en que nuestro invitado o nuestra invitada, en este caso, usted secretaria, le envíe un mensaje a quien usted quiere enviarse, a la ciudadanía, o a que envíe usted un mensaje. A sus compañeros servidores públicos. Y cerramos, ¿no? Y digo, ahí queda la invitación abierta, secretaria. Este es un espacio en el cual usted puede informarle constantemente a la ciudadanía qué está haciendo, no solamente Karina, qué se está logrando. Como gobierno. Así es que adelante, por favor. Gracias. Pues decirle a las mujeres también que estamos implementando como parte de algunas acciones para prevenir la violencia hacia ellas, estamos implementando jornadas de atención, nosotros le decimos jornadas de atención para mujeres que sufren o que están padeciendo la violencia, que no han sido escuchadas, que no han tenido la oportunidad de que las autoridades avancen y retomen sus casos, decirles que para eso estamos yendo en jornadas a verlas,
hacia sus municipios. Estamos yendo a los municipios de mayor incidencia delictiva en delitos de violencia de género. Ya estuvimos en algunas agencias de Oaxaca, en la agencia de San Martín, ya estuvimos en San Pedro Mixtepec, fuimos a 5 municipios de la cuenca de Papaloapan, dimos más de 13,000 atenciones y vamos a estar en el Istmo en este mes. Es importante que se acerquen, ustedes ahí pueden encontrar a la Fiscalía General del Estado, pueden encontrar al tribunal, pueden encontrar abogadas, psicólogas, atención especializada. A las que sufren violencia económica, pueden encontrar a la CEFADER, pueden encontrar bolsas de trabajo, pueden encontrar a la Secretaría de Economía, participa el Registro Civil, participa también SEBIEN, participa la Secretaría de Cultura. Toda la atención que ustedes necesiten, ahí la van a encontrar. Cuando son casos que no puede atender ninguna dependencia, estoy yo personalmente o está la Secretaria de las Mujeres, la Secretaria Elisa Cepeda, y se trata de llevarles el gobierno a territorio, se trata de llevarles estas instituciones hacia ustedes para que se sientan atendidas quienes ya están sufriendo violencia y, lo más importante, para prevenir que la sufran. A las adolescentes, a las jóvenes, a las niñas se les invita a participar a estas jornadas, se les invita a las escuelas y van y se llevan muchísimo material que les puede incluso salvar la vida en cierta situación. Se les enseña los números de emergencia, los que pueden acudir. Y no que denuncien. No olviden llamar al 911 para cualquier emergencia, al 088 es el teléfono de la Guardia Nacional, que luego no lo sabemos, ahí pueden marcar al 088, y el 089 es para denuncia anónima, y sí funciona. Yo he estado en algunas ocasiones pasando información, porque además me tienen la confianza las mujeres de mandarme mensaje: Karina, me está pasando esto, claro. Y rápido lo reporto al 911 y se han logrado evitar comisión de delito. Pero ahí están esos números para ustedes, si no contestan, avísenos, y estamos yendo a atenderlas y queremos de verdad que se sientan que el gobierno va hacia donde están ustedes, ¿no? Pues ahí está el mensaje de Karina Barón, la secretaria ejecutiva. Y pues esto es Oaxaca en la mira. Así es de que hoy cerramos. Nuestro hermano Raúl, afectado de su garganta. Hoy no le dimos mucho permiso de que hablar, porque necesitamos que se cuente, ¿no? Pero hermano, no, cierra todo. Es un honor platicar con usted y le deseamos todo el éxito posible. Muchísimas gracias. Hermano, y cuenta con estas 3 plataformas para informar permanentemente, cumpliendo la obligación del derecho a saber y a la información de lo que se hace. Tienen a su favor las mujeres, que son mayoría de la población. Si se unen, pueden prevenir la comisión de delitos y la violencia en su contra. Pues estamos trabajando. Vamos a hacer más. Sabemos que es mucho lo que falta, pero vamos a seguir empeñando todo nuestro esfuerzo para que podamos garantizar la paz y la seguridad que necesita Oaxaca. Y ahí estaremos nosotros informándoles. Gracias. Y ahí estará nuestra secretaria dándoles a conocer a ustedes, a la ciudadanía, que no nada más el secretario ejecutivo es, como por ahí hubo un comentario de que seguramente era como una plurinominal, ¿no? O sea, un regalo. Así es de que sí se trabaja y se trabaja duro. Sí. Pues amigos, amigas, gracias por el favor, su atención. Como todos los lunes, estamos con ustedes a las 6 de la tarde. Y no olviden, ahí estamos en Oaxaca, en La Mira TV 22, dentro de las redes sociales y dentro del canal de YouTube. Usted nada más busca Oaxaca en La Mira y ahí están nuestros programas, que ya hasta se me fue el número. 33 programas y ya estamos con ustedes. Y ahí está Oaxaca en La Mira, porque mira, aquí seguiremos, ¿eh? Haga calor, haga frío, llueve o tiemble, ahí estará Oaxaca en la mira. Gracias a regeneracionpluralidad.com.mx, de mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos. Nuestro agradecimiento a mujeres.com, de mi querido hermano y maestro Alfredo Martínez de Aguilar. Y ahí está, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, con SMC Noticias México, Radio Superación. Estamos con ustedes en Oaxaca en la mira. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó